puntuales y nos queda, y somos disciplinados con el tiempo. Vamos a ir empezando. Les explico en dos palabras cómo pensamos la actividad. Bueno, como ya han visto por los anuncios, esta reunión es a propósito de los 80 años del fin de la Guerra Civil que se cumplen este año. Y entonces por eso la hemos subtitulado la Guerra Civil Española, las causas de una derrota. Así que vamos a tratar de que las exposiciones converjan en alguna medida, si es el lugar, que no nos vamos a dedicar solamente al final de la guerra. Primero va a exponer Diego Cano, que es un gran entendido en el tema de la guerra, pero sobre todo un especialista en la batalla de Madrid, incluso con actuación en España en relación con eso. Después va a intervenir Facundo Bianchini, que le pedí especialmente que hablara de un tema de su especial predilección, que es el rol del anarquismo y del punk en la guerra. Y voy a cerrar yo tratando de hacer una síntesis de algunos puntos de los muchos que hay de debate o de desacuerdo sobre las causas del resultado de la guerra. Y ahí nos quedamos y abrimos a las intervenciones o a las preguntas de ustedes. Vamos a tratar de ceñirnos a un tiempo de máximo 20 minutos cada uno, así nos quedan unos media hora, 40 minutos para hacer algo más dialogado. Así que bueno, sin más, Diego, cuando quieras empezar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias. Daniel tituló el porqué de una derrota y yo voy a hablar del noviembre de Madrid, que es una victoria. En principio, si no es una victoria, es por lo menos una resistencia y es la gran batalla que digamos, la República se pudo parar al avance del franquismo en general. Yo quería empezar por una anécdota personal que me gusta, que lo titulaste vos la charla, yo no sé el porqué de una derrota, y justo este libro, ¿Por qué perdimos la guerra?, que es el mismo título robado en realidad del de Abad de Santillán, es un libro que perteneció a mi tío abuelo, que fue anarquista y que fue exiliado en Francia, y que lo tengo siempre presente y que me lo heredó, así que, digamos, esa es la razón por la cual estoy acá presente y por la cual a mí me interesa y me moviliza la guerra civil, digamos, para hacerlo más personal la cosa. Vamos ahora, entonces, voy a tratar de ver, de sintetizar un poco en los 20 minutos chiquitos que tengo para lo que pasó en noviembre en Madrid. Lo primero que quería señalar es como, voy a hacer como dos cosas, dos grandes cosas. Lo que para mí son los ejes de debate respecto de noviembre en Madrid, y después una lista de hechos a través de los días, de cómo fue evolucionando, tratando de ver esos ejes de debate que voy a plantear primero, ¿sí? Hay mucho escrito sobre Madrid, muchísimo escrito sobre Madrid y noviembre de Madrid, se lo ha novelado de mil millones de maneras. Sin embargo, creo que sigue faltando, desde mi punto de vista, una síntesis histórica adecuada que ponga en contexto los debates que hay de acuerdo a cada una de las posiciones desde las cuales se enuncia la batalla. Digamos, para poner un ejemplo acá, que son los que por lo menos yo uso más o menos de referencia, que es Jorge Reverte, no sé si lo conocen, digamos, un historiador, periodista, ha escrito mucho sobre la guerra civil, muy vendido. Sin embargo, me parece a mí, y ahora voy a tratar de ejemplificar, digamos, hay partes que tiene afirmaciones que por lo menos incitan al debate y deberíamos, digamos, problematizar, digamos, y esto debería ser actualizado y puesto en discusión. Y este que sigue siendo referencia, que es un coronel,
importante, digamos, muy escribió muchos libros sobre las batallas. Creo que es el que ha iniciado, digamos, toda la bibliografía pro-franquista, pero muy objetiva respecto a que tuvo acceso a los archivos de Ávila y a los archivos del ejército, tanto de las partes republicanas como de las partes del ejército, digamos, sublevado. Pero que obviamente tiene una tendencia, ¿no? y que todavía tampoco se ha puesto en discusión. Entonces, lo que para mí son los ejes de debate, entrando ya al meollo del tema, son, primero, cuáles son las responsabilidades de la defensa, ¿sí? Y las responsabilidades de esto que podríamos llamar una victoria en, digamos, parar el avance irrefrenable de las columnas que subían desde Andalucía por la carretera de Extremadura hacia Madrid, desviándose, digamos, entiendo que muchos de los que están acá saben mucho de la guerra civil, así que hay cosas, por supuesto, si quieren me interrumpen, digamos, pero el avance de las columnas hacia Madrid se hacía bastante irrefrenable, pasando por Badajoz, la famosa matanza de Badajoz. En Talavera de la Reina se le dio, ya más cerca de Madrid, se le dio alguna defensa y alguna resistencia. En algún momento ahí Franco tomó la decisión de una decisión política fundamental para el futuro, su futuro político como figura central del eje sublevado, que es derivar hacia Toledo las fuerzas en defensa de los que estaban, de Moscardó, que estaba al frente del Alcázar de Toledo, cuestión que fue exitosa para él y recuperó, ganando mucho prestigio y poder dentro de sus propias fuerzas, lo que facilitó el reagrupamiento de las fuerzas republicanas, que hasta ese momento, digamos, en su conformación de milicias, muy debilitadas y con una falta de armamento que ahora voy a señalar. Pero, digamos, el primer eje, y vuelvo, este recorrido pequeño histórico, digamos, de hechos, es de quién es la responsabilidad de defensa. Ha quedado, digamos, muy fuerte que la responsabilidad fundamental corresponde al Partido Comunista de España. Y, digamos, si hay algo que reconocer es que la propaganda del Partido Comunista, la propaganda prosoviética, ganó definitivamente la batalla respecto de el esfuerzo mayor en la defensa de Madrid, con, me parece a mí, mucha justificativa y mucha razón, que ahora voy a tratar de enumerar en la serie de hechos que voy a enumerar, pero que sin embargo, digamos, oscurece el papel de principalmente las fuerzas anarquistas, no tanto las de Mera como las del comité madrileño comandado por Eduardo Val, y de las milicias, tanto de las guardias de asalto como de las la guardia civil, como las fuerzas milicianas organizadas por socialistas, tanto las columnas brigadas mixtas en sus diferentes. La disciplina con el tiempo y Facundo. Bueno, vamos a arrancar por la CNT. En mayo de 1936, un personaje que es John Landon Davis. John Landon Davis es un periodista que también fundó un par de organizaciones benéficas, de hecho, para niños de España. Él era una acusada de la Fundación de. Tócame el micrófono, ¿no? Y además de eso, después de eso quedó una suerte de ONG que se llama Plan. Bueno, John Landon Davis es lo que es una suerte de liberal progresista, lo que sería el clásico compañero de ruta del Partido Comunista. Escribió un libro muy interesante que se llama Detrás de las barricadas españolas. Y él está en mayo justo en España, después vuelve adelante con la guerra, está en Zaragoza. Entonces yo voy a leer el relato del Congreso de la CNT en Zaragoza. Dice, discutieron todo lo que era posible en la faz de la tierra. Nudismo, régimen vegetariano,
Esperanto, matrimonio y problemas sexuales. La necesidad de los socios libertarios, la posible cooperación con los socialistas y comunistas, huelga, sabotaje y expropiación. Se adoptó una resolución en el sentido de que si en alguna aldea o ciudad la mayoría decidía abolir el vestuario, tendría derecho a desnudar a la minoría. El argumento decisivo que conquistó el éxito fue que sería psicológicamente intolerable mantener a la mitad vestida y a la otra mitad desnuda. Después de esto, Landon Davis dice, la prensa se rió mucho de esto, y también dice Landon Davis, ustedes sabrán disculpar que yo no me diera cuenta que la única institución en condiciones... Bueno, gracias. Gracias porque continuamos en el buen uso del tiempo. Ahora te voy a pedir a vos, Facundo, que me controles a mí. Antes de seguir, les quería decir que tengo acá el libro que escribí y publiqué hace un tiempo, La Guerra Civil Española, Argentina y los Argentinos. Así que sobre el final, los que estén interesados me lo pueden pedir. No se los puedo regalar, pero está a un precio relativamente módico para los precios astronómicos que están los libros. No es que sea especialmente barato, pero no es caro. Bien, yo lo que voy a tratar de hacer es, sin adoptar ninguna, o tratando de no adoptar posiciones terminantes o conclusivas, plantear algunas de las discusiones, hay muchas más, que se han dado en torno a por qué la República perdió la guerra o por qué los sublevados ganaron la guerra. Y las he agrupado en algunos factores o tipos distintos de explicación. En primer lugar, la que quería abordar es las explicaciones más estrictamente militares, que se podrían llamar técnico-militares, para diferenciarlo de las político-militares, que son un espectro más amplio. En primer lugar, en lo que respecta a armamento y equipo, durante toda la guerra, en ese sentido, el bando sublevado, lo que después se va a llamar el bando franquista, tuvo superioridad, con altibajos. Hubo momentos de una superioridad más marcada del bando sublevado, otros momentos de un relativo equilibrio, pero que nunca duró. La aviación franquista terminó siendo abrumadoramente superior. Hacia el final de la guerra se habla de 10 a 1 la relación de los aviones, y bastante antes, ya por ejemplo en la campaña del norte, por Asturias, por el País Vasco, Santander y Asturias, esa zona del norte tenía una inferioridad en la ocupación del aire, digamos, flagrante, también de proporción de varios a uno, y esto fue determinante en las sucesivas derrotas que sufre la República. Otro aspecto técnico-militar es la provisión de mandos aptos. El bando franquista contaba, varían las estimaciones, pero en cerca de las 4/5 partes, se dice, del cuerpo de oficiales del ejército español. Hay discrepancia en esto con las proporciones, pero claramente la mayoría. Y en particular, el bando franquista contaba con los militares más fogueados, con la gran mayoría de los militares más fogueados en el combate, que eran los llamados africanistas. Había africanistas que eran republicanos, el propio Miaja había tenido una larga estadía en África, pero en líneas generales, esos oficiales y altos oficiales que habían tenido una experiencia de combate prolongada y despiadada, por otra parte, estaban del lado del bando franquista. Lo mismo con la masa de la tropa. El bando sublevado contaba con el total, ahí sí era la totalidad, de lo que era el ejército de África, de España, que de nuevo era el que tenía la experiencia de combate en la guerra colonial de las Cabilas, del Rif, contra lo que se llamaban los moros. Este ejército de África estaba conformado en parte por soldados de conscripción obligatoria. Estos no eran los que marcaban la diferencia, los que sí marcaban la diferencia eran los legionarios, un cuerpo profesionalizado, formado, pese a su nombre de legión extranjera, formado mayoritariamente por españoles, y los moros, es decir, marroquíes, que
luchaban para España. Esas tropas son importantísimas en lo que Diego mencionaba como la primera fase, ese avance incontenible de Franco desde Andalucía hasta las inmediaciones de Madrid, hasta Madrid mismo. Ahí tuvieron todo el protagonismo esas tropas, especialmente entrenadas y con experiencia de combate. Y no debe ser casualidad que las tropas franquistas que luchaban básicamente con soldados de conscripción o con voluntarios, con milicianos, ellos también tenían carlistas y falangistas, no logran triunfos importantes. Ni Queipo de Llano en el área de Andalucía, ni Emilio Mola, que es el primero que avanza sobre Madrid, sobre el norte, son detenidos con cierta facilidad por las milicias republicanas. Otro factor técnico-militar muy fuerte a favor de la, o que ha sido interpretado como muy fuerte a favor del bando franquista, es el de la unidad de mando. Los franquistas son colocados tempranamente, por eso usamos el término franquista, aunque si lo llevamos al inicio de la guerra no es cierto, Franco es el generalísimo del ejército y el jefe de gobierno que rápidamente se transforma en jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936. Pero desde el primer momento es un ejército organizado que responde a una jefatura unificada que después se personaliza y se hace absoluta e indiscutible en la persona de Franco. Del lado de la República todo era mucho más disperso, las jerarquías estaban discutidas, las diferentes tropas tenían identidades políticas diversas y esto pesa en particular al principio, pero no pierde vigencia a todo lo largo de la guerra. Otro orden de factores que puede explicar el resultado de la guerra es todo lo que respecta a la participación internacional. Toda guerra civil tiene un componente internacional. La guerra de España fue una guerra muy internacionalizada. Tanto es así que muchos autores, incluso o sobre todo recientemente, prefieren hablar de guerra de España o incluso de guerra en España más que de guerra civil. Todos sabemos más o menos cuáles fueron las intervenciones externas, pero claramente la que fue a lo largo de todo el conflicto la más gravitante fue la de los italianos y la de los alemanes. Lo más conocido y criticado es la intervención directa con tropas, sobre todo de los italianos, y la aviación. La aviación de España antes de 1936 era prácticamente muy reducida y además queda en amplia mayoría de parte de los republicanos. Los oficiales de aeronáutica están entre los que en su gran mayoría no se sublevan. Alemania e Italia le van a dar la vital ayuda de los aviones, que es muy importante desde el comienzo del conflicto, porque son aviones, sobre todo alemanes, los que transportan las tropas africanas a la península o los que custodian los convoyes de barcos que hacen el cruce, no solo fue aéreo sino también terrestre, y posteriormente, hasta el final de la guerra, la aviación italiana y germana va a ser decisiva. Italia además participa con decenas de miles de combatientes, que hay cierta coincidencia en que no son tan decisivos, que sufren algunas de las derrotas más resonantes, como la de Guadalajara, que acá se mencionaba. Se ridiculizó bastante a los italianos por eso, pero estuvieron a todo lo largo de la contienda, hasta el final, en el avance sobre Barcelona, seguía habiendo tropas italianas, y tanto es así que el momento final de la guerra, la ocupación de Alicante, es hecha por tropas italianas. La ayuda soviética a la República también fue muy importante, pero había varios factores que jugaban en contra. Una, que la Unión Soviética no era todavía la potencia militar que fue después. Otra, que estaba muy alejada. Otra, que con acuerdos, si se quiere, complicidades de las democracias occidentales, básicamente de Francia, pero muy en particular de Gran Bretaña,
La afluencia de las armas soviéticas sufre variados obstáculos que no vamos a entrar acá, pero no es lo fluida que era la ayuda alemana, que la ayuda alemana e italiana que llegaba de modo más directo o en algunos casos por medio de Portugal, que era otro aliado, un tercer país con intervención en la guerra al que se lo suele olvidar, se lo suele no mencionar, pero era otro aliado del bando franquista. En general, y con esto vuelvo un poco al tema del equipamiento, todo lo que son las armas más de mayor peso tecnológico, más modernos de la Guerra de España, son básicamente extranjeras. Los tanques, la artillería antiaérea, los aviones, por supuesto, en gran medida las ametralladoras pesadas, o sea, el armamento más moderno y en un sentido más decisivo es sobre todo extranjero. Y no se rompe nunca el desequilibrio a favor de los franquistas. Otro contribuyente algo olvidado a la victoria franquista es Estados Unidos, que dicta su propio embargo de armas, junto con, no junto, en el mismo sentido que Francia y Gran Bretaña no le venden armas al gobierno republicano, ni al bando franquista tampoco, pero Estados Unidos sí acepta de alguna manera que las empresas petroleras privadas provean combustible a Franco, que era algo que el bando franquista no tenía y tampoco Italia y Alemania eran los grandes productores de petróleo, ni mucho menos. Franco cuenta con carburante, como se decía en la época, de origen norteamericano. Hasta ahí, ya sea lo estrictamente técnico-militar o la participación internacional, de todo esto se puede y se debe decir muchísimo más, pero para no dar un poco lugar a los otros temas, se puede pasar a los factores más políticos. En el campo político, los republicanos están divididos en proyectos políticos muy diferentes. Hay un proyecto reformista, democrático-liberal, de izquierda burguesa, como se la solía llamar. Hay un proyecto revolucionario, radical, encarnado sobre todo en los anarquistas y en el POM, y hay una política diferenciada del Partido Comunista en su concepción sostenida en la política del Frente Popular que había adoptado la Internacional Comunista a partir de 1935, poco antes de estallada la Guerra Civil, que daba una, digamos, teniendo una perspectiva globalmente revolucionaria, daba una respuesta distinta a quizás la gran discusión la mayor discusión política de la guerra, que era la cuestión de guerra y revolución. Para los sectores más radicales, la revolución social y la guerra eran aspectos inescindibles de una misma lucha. Para ganar la guerra había que hacer la revolución social, como dijo Facundo de Pasada, si no se avanzaba en la revolución se retrocedía y eso equivalía a la derrota. Para otras corrientes, la generalidad de las otras corrientes, con mayores o menores énfasis, primero era ganar la guerra, después se pasaría a la etapa de la revolución social. O sea, eran enfoques que ya conceptualmente chocaban entre sí, las prioridades y expectativas eran distintas. Simplificando mucho, este debate dio origen a, no ya a desacuerdos, sino a enfrentamientos frontales, valga la redundancia, e incluso a choques armados más o menos abiertos, o abiertos del todo, dentro del bando republicano. Lo más famoso y más claro, los llamados sucesos de mayo, sucesos de Barcelona en mayo de 1937, donde se enfrentan con centenares de muertos incluidos, las autoridades catalanas y el Partido Comunista básicamente y fuerzas del orden republicanas, guardias de asalto en particular, contra milicias anarquistas y del POM. Hay ahí una,
una verdadera batalla. Pero volviendo al terreno de discusión política más general, había concepciones muy diferentes también de las alianzas sociales y políticas. Una era la posición de Frente Popular, de una alianza de distintas fuerzas políticas y de distintas clases sociales que abarcaban obreros, campesinos, pero también sectores de pequeña, también la pequeña burguesía e incluso sectores de la burguesía. Esa era la concepción del Frente Popular, que se suponía hegemonizado por la clase obrera, pero con participación de todas esas clases. Y la otra concepción era de un frente revolucionario, claramente obrero y campesino. Estaba el antecedente de Asturias, donde se habían dado las llamadas alianzas obreras, que abarcaban a anarquistas, socialistas y comunistas. Entonces había dos políticas de alianzas diferentes, en lo político, que se reflejaban sobre lo militar. Una gran diferencia que jugó a favor de los franquistas: esta división de tendencias que había entre los republicanos, estos choques internos incluso armados, no se daban entre los sublevados. Ahí había, como dije antes, una unidad de mando en lo militar y una unidad de mando en lo político. En abril de 1937, Franco, por decreto, los miembros de los distintos partidos de derecha se enteran literalmente por los diarios, crea un partido unificado, Falange Española Tradicionalista y de la Junta Obrera Nacional Sindicalista, un nombre más largo, imposible. Pero es un partido único y no hay, ya no había demasiada discusión posible a partir de allí, menos todavía. Hay una unidad de los sublevados que en cierto sentido era mucho más sencilla que la de los republicanos, porque ahí había un proyecto unificador, por decirlo de alguna manera. La política más o menos abiertamente reaccionaria, la defensa sin tapujos de la propiedad privada, la promoción del ejército como columna vertebral de la nación española, la iglesia católica como otro pilar absolutamente indiscutible, eso les permitió tener una política unificada y una pacificación y homogeneización de la retaguardia, lo que es muy importante. La retaguardia republicana era un nido de conflicto, la retaguardia franquista era un campo muchísimo más homogéneo. Otro componente importante era el problema nacional. En el campo de la República había un reconocimiento de las autonomías regionales, incluso se reconocía la existencia de nacionalidades diferenciadas. Los catalanes, los vascos y también los gallegos, que queda olvidado porque tomaron Galicia desde el comienzo los sublevados, pero había ahí reconocimiento de autonomías y nacionalidades que, mal que bien, eran un foco de conflicto también y una restricción en muchos aspectos al mando unificado. Frente a ello, el franquismo tenía la consigna de España una, grande y libre, y la otra consigna, una patria, un Estado, un caudillo, que estaba copiada de los fascistas italianos. Total negación de ninguna forma de autonomía, castellano único idioma, se acabó la discusión y todo el que plantee otra cosa será reprimido. El separatismo era casi un enemigo tan mortal para las derechas como lo eran el comunismo y el anarquismo. Ya para terminar, el componente del terror. El terror en la retaguardia republicana existió, pero fue en gran medida incontrolado o incontrolable para las autoridades y fue muy morigerado a partir de fines de 1936. Paracuello fue quizás el último gran episodio represivo de terror rojo, como llamaba la derecha. Entre los franquistas el terror fue sistematizado, duró toda la guerra, a las ejecuciones más o menos
desordenadas del comienzo, lo siguió la actuación en masa de tribunales militares que dictaron decenas de miles de condenas de muerte. Ahí hubo una diferencia muy importante. Bueno, más o menos termino con esto. El balance que hacen algunos historiadores es que de una manera o de otra la República Española o los partidarios de la República Española resistieron por las armas casi 3 años al avance del fascismo, cuando otros países, también con movimientos socialistas y comunistas importantes, habían sucumbido sin lograr dar la lucha. Esto igual es relativo porque el caso español es muy distinto como se dé el proceso, no es un triunfo electoral sino un golpe militar, etc. Hasta ahí. Y podemos abrir a preguntas o comentarios. Eso sí. Pase con el estrecho de Gibraltar. Bueno. Fue uno de los motines de guerra, ¿no? Sí, puede ser. Vamos, nosotros hagan varias preguntas, 3, 4, 5. Y tratamos de ir respondiendo todos algunos. ¿Se puede decir que la Guerra Civil Española fue el campo de prueba de la Segunda Guerra Mundial? Sí, yo quería ver, vinculado con lo que lo ha dicho Cano, para Cuellos y la gestión de Estado, profundizar un poquitito más, conocer la opinión y vinculado con lo que fue el fusilamiento de José Antonio Pino Rivera, independientemente de la valoración de la pena de muerte que en sí misma causa repulsa, pero más allá de la pena de muerte, el tema estratégico de haberlo fusilado a José Antonio en función de lo que era todo el desarrollo posterior de la guerra, a propósito de lo que usted señalaba como jefe aquí. Mencionar lo de la unidad de mando porque yo creo que es un debate. Me parece que, viendo inclusive el caso concreto de Paracuellos, vemos unidad de mando. Unidad de mando de una junta de defensa y de un consejo donde participan anarquistas, comunistas y socialistas. En la decisión de, institucionalmente, firmar, digamos, ahí está quién firma la orden o quién no firma la orden. Importa, hay una decisión institucional del gobierno que, frente a un avance que se veía inminente, una toma casi segura, con el conocimiento de que iban a entrar por justamente el lugar donde estaban, digamos, por la cárcel modelo, habría que preguntar si, bueno, yo no he leído nada, si eso tiene alguna intencionalidad o no, digamos, porque efectivamente iba a haber una cantidad de cuadros en la cárcel modelo muy significativas, cuadros, digamos, político-militares. Entonces la decisión de pasar a fusilarlo sin juicio previo, una decisión institucional donde hasta hoy se discute si la decisión fue de Amor Nuño, que era el de la CNT, y Santiago Carrillo había sido nombrado recién, un jovencito, porque la juventud socialista, si Kolsov en su diario dice que hay que liquidarlos o no liquidarlos, si Ángel Galarza, responsable del Partido Socialista, ¿no? Digamos, con responsabilidad frente a Largo Caballero, es el que encamina esa, digamos, acá hay una decisión institucional, yo ahí disiento, no es una cosa de incontrolables, acá hay una decisión institucional de la República de fusilar a una cantidad de personas que eran los cuadros, y en este sentido creo que esa violencia y esa decisión es explicable en el miedo de un avance inminente y un aporte que es la justificativa, vamos a decir, pero me parece real, de que esos cuadros pasaran a engrosar la fila de las fuerzas sublevadas que estaban avanzando sobre Madrid. En este sentido yo creo que la defensa de Madrid, más allá de opiniones y más allá de que efectivamente los anarquistas, los comunistas y una fuerza que se olvida mucho, pero tiene una centralidad enorme en Madrid,
que es el Partido Socialista, en sus dos líneas principales. Nadie se ocupa de nombrar que hasta mayo el jefe de gobierno es Lalo Caballero. Y que la fuerza y que la militancia UGT en Madrid, por ejemplo, es hegemónica, aunque la CNT le había robado, entre otros, el Sindicato de la Construcción a principios del 36, hubo una unidad de mando bajo la Junta de Defensa y el general Miaja con el Estado Mayor de Vicente Rojo. Durruti, más allá que Reverte intenta bajo todos los medios decir, yo no he leído ni una declaración de Durruti, y es más, si he leído las memorias de García Oliver, digamos, y el diálogo, García Oliver, yo siempre repito esto, ya lo he dicho varias veces, lo dicen otros amigos en España también, el ego de los pasos, ¿no? Porque es él, pero él se sienta con Gori y con Bersin, dicen sus memorias, a diseñar la defensa de Madrid, o sea, unidad de mando real. En Madrid hay una unidad de mando conjunta de defensas, de fuerzas políticas con proyectos diferenciados, pero que el anarquismo, desde inclusive mucho tiempo antes de Madrid y de noviembre, pero eso es lo que potencia y justifica la unidad, respondió que había tensiones, por supuesto que las hubo. Las hubo por el reparto de armas, las hubo por el lugar de decisiones y ocupar espacios donde el Partido Comunista tuvo siempre la habilidad de consolidar y hegemonizar los lugares de poder dentro de la República, pero la unidad de mando estuvo. Inclusive daría algo más respecto de los hechos de mayo del 37, digamos, alguien me lo puede contradecir o me puede polarizar o me puede decir, digamos, la respuesta de Montseny y demás, que hoy, digamos, se la discute y demás, fue calma. ¿Sí? Yo creo que la discusión de la unidad de mando es una discusión que a los hechos reales, digamos, hay que suavizarlo. Y que la represión de Paracuellos es una represión institucional. Es verdad que inmediatamente después de eso, más allá del papel del llamado Ángel Rojo, que ahora se lo levanta, porque él paró de la CNT, está muy bien, digamos, pero quien comanda la Secretaría de Seguridad es Santiago Carrillo. Y eso se institucionaliza. Se fusilan a sus 2.000 o 4.000 personas y la represión a los sublevados se separa en el sentido de sacas y checas, no solamente de incontrolables anarquistas, de también checas comunistas, anteriores a noviembre del 36, y socialistas. Hay un tal García Tadel, no sé si lo han escuchado, pero hay una que lo termina en una anécdota nada más, pero también hay checas socialistas. Las checas no son incontrolables anarquistas. Las checas, hasta que se institucionaliza y se centraliza la organización en noviembre, son de todas las organizaciones políticas. Lo que hay es después del 18 de julio, es una revolución, un vacío del Estado, y por tanto las organizaciones revolucionarias empiezan a ocupar el lugar de policía y poder de represión. Todo ese proceso, hasta que se avanza hasta la defensa y consolidación y unidad respecto de la respuesta del avance sobre Madrid, es la indefinición de un proceso que está fermentándose y que termina consolidándose o avanzando en noviembre del 36. No sé si en parte respondo. Sí, solamente referencia en 30 segundos. Algo análogo con lo que fue la responsabilidad de cáncer de Quiroga. Pregunta que había 7. Dale, responde las que vos quieras. El tema de la guerra civil, o sea, me parece, hay dos denominaciones básicas, que no son tampoco necesariamente contrapuestas, o sea, la guerra civil y la idea de la Revolución de España. La idea de la Revolución de España, que va a ahondar, pero un poco lo planteaba, tanto el tema de las colectivizaciones como el tema de la existencia de un doble poder, por lo menos durante 2 meses, que son los comités de milicias antifascistas por un lado y el gobierno por otro. Ahí voy a hacer una versión muy breve, o sea, con esta cuestión, o sea, el viejo planteo de Abad de Santillán, ¿no? Es decir,
nosotros no tomamos el poder en Cataluña porque no queremos hacer una dictadura, porque somos anarquistas. De hecho, el relato de, no solo de Abad, sino de otros, es: fuimos a ver a Companys y Companys nos reconoció, ustedes, y se ganaron en las calles, de qué sé yo. Ahora, cuando uno ve el relato del otro lado, Companys y Escofet, Companys agarra el teléfono y le pregunta a Abadía: ¿qué controlamos? Abadía le dice: nada. O sea, básicamente es eso. No daban nada. Entonces, a Companys dice: muchachos, yo siempre estuve dispuesto a seguirlos a ustedes. O sea, el punto es que en un punto, porque eso es Cataluña, o sea, la cuestión regional es muy fuerte en España, no es lo mismo Cataluña, Granada, como decía él, Galicia no logró ni siquiera pensar autonomía porque cayó rápidamente, pero en un punto Cataluña tiene que ver con la acción que se toma o no se toma en ese momento. Ahora, hay una resistencia, como vos decís, es una resistencia que es fundamental, es decir, tanto si uno piensa que hay una revolución como si piensa que no, para parar el golpe. Ahí yo creo, ¿por qué no se llama resistencia al golpe? Y básicamente justamente porque triunfa. O sea, es la resistencia al golpe la que desencadena la guerra civil, no en el sentido, o sea, de comediante tener la responsabilidad, sino en el sentido que evita un golpe. O sea, si hubieran ganado que Puellano, Mola y cosas, ¿cómo se llamaba el que se murió en el avión? Sanjurjo. Y Sanjurjo, y Franco, hubieran dado el golpe en ese momento y vos tenías Asturias multiplicado por 1000. O sea, hubieras tenido rápidamente todo lo que fue la dictadura franquista sin los 3 años de guerra. Entonces, al darse el triunfo de la resistencia, es que queda cosa de la guerra civil, en mi opinión. La otra cuestión, que pasó por una cuestión también de... O sea, no puedo meter todo, pero sí, yo comparto lo que decía Daniel, o sea, en el sentido... De hecho, hay una crítica, la crítica que hacen Berner y otros, y los grupos más radicales, es: muchachos, o sea, más allá de Paraguay, ¿no? A ellos no les estamos tocando, o sea, a ustedes nos controlan las armas, a nosotros, los republicanos quieren poner el orden y restaurar el mundo y todo, pero la famosa quinta columna no la estamos tocando. Y sí, una mención a esto que vos dijiste, que me hubiera tocado decirlo a mí, que es el tema de la GPU, de la represión al POM, pero no solo al POM. Hay un ejemplo, o sea, Hanbleimer, que era el comisario del Partido Comunista, termina con un tiro a la nuca, al propio no más blando, o sea, no lo mató la bala mágica que dio la vuelta. O sea, pero porque el Bleimer, siendo un comisario y un miembro del Partido Comunista, planteaba disidencias y para algunos se ve que no le gustaron. En el caso de la política de la GPU, obviamente es el POM, no solo NIM, o sea, hay 2 miembros del Comité Central y hay fusilados, aparte hay fusilados, bueno, ahí ya de Franco, ¿no? Porque hay gente que cae, no Maurín, que parecía que lo habían fusilado, que en realidad lo habían metido preso, pero hay otros que son fusilados en el campo franquista. Pero volviendo a la cuestión, hay otros, hay marxistas internacionales, como Carlando, que también... Lo de Carlando está muy bien en el libro de Serge, es una novelización, pero bastante derecha, del caso Tolayev. Sí. Es una novelización del Quiro, de las pulgas, y también de España. En el caso de Nin, y cierro. Bueno, obviamente hay todo un montaje. Luigi Longo es interesante porque eso está en el Lusset, pero también está en el informe de Longo a la Comintern. Básicamente, o sea, lo secuestran, dejan unos boletos por ahora, tren, avión a Berlín. Y se ponen a hablar en alemán los secuestradores, como por ejemplo esta imagen de que lo liberan los nazis. Bueno, obviamente lo matan. Se da el proceso. El proceso se cae, porque si bien les condenan a 5, los condenan por la obstrucción de fuerzas de guerra, ¿no? La acusación era de traidores, facilitistas, espionaje. O sea, aparte, claro, yo me imagino, o sea, fundamentalmente en el caso de la dirección soviética. O sea, te la pasás agitando que hay un bloque trotskista bujarinista, que en Rusia no existe, y de golpe te encontrás España con un bloque trotskista bujarinista, porque la izquierda comunista y el bloque obrero de Camperol era exactamente eso, de casualidad, pero era eso. La acusación se cae porque salen todos a declarar, o sea, Largo Caballero, Monsanto, y todo, no, pues yo a este tipo lo conozco. Y además, como dice Longo en su informe, o sea, ellos, claro, la lógica es presentar, como se presentó con los procesos de Moscú, presentar una serie de cosas en la prensa,
Entonces vienen los obreros de tal lado y dicen, sí, estos son los traidores, hay que matarlos a todos. El tema es que una cosa es si vos controlas toda la prensa, controlas a todos los comités del partido y puedes hacer decir eso, y otra cosa es España, donde eso no pasa. El toque de humor negro es que a Nin lo desaparecen y lo fusilan. 5 años después, el Estado franquista lo juzga a Nin y lo condena a muerte también. Es algo que ya estaba muerto, pero bueno. Esos son toques de España, ¿no? Detalle. Sí. Bien, bastante de eso. De hecho, España es el primer ámbito donde los fascistas italianos y los nazis alemanes actúan en concierto, actúan en conjunto. Yo le veo una cosa de sentido común, que es pensar que desde el 30 de enero de 1933 Hitler llega al poder y ya es un estrechísimo aliado de Mussolini. No, es un proceso. Incluso había disputas territoriales o geopolíticas sobre Austria, sobre los Balcanes, donde van llegando a un acuerdo, y los primeros meses de la Guerra de España son contemporáneos a que se va estableciendo el Pacto Anticomintern, el Pacto de Acero, que lo que después se va a llamar el Eje, es decir, es... la Guerra de España es un campo de desarrollo de la alianza entre fascistas italianos y nazis. El otro aspecto por el que más frecuentemente se habla de campo de prueba es la prueba de las armas. Esto estaba claro, por empezar, en Göring, que era el ministro del aire o ministro de aviación de Hitler, y que tiene claramente el propósito de probar todo su armamento en la guerra. Se hacen además experiencias militares, como lo dijo Diego, las primeras experiencias de bombardeo a población civil con fines de desmoralización, es decir, con una finalidad militar inmediata, son estos de España. Desde la gran escala de los bombardeos de Madrid y después de Barcelona hasta ataques tratando de afectar en el nivel incluso simbólico, como es el de Guernica, la ciudad simbólica, la del Roble, la del origen de los fueros vascos, es bombardeada salvajemente, no por casualidad. Guernica tenía una pequeña fábrica de armas que estaba en las afueras y no la bombardean. Es decir, que el único objetivo militar posible, por otra parte, no muy relevante, actúa así. Guerra bacteriológica. Sí. Sí, es primitiva, pero fue la primera guerra. Se tiraron en muchas zonas, en escarabajo, destruyeron la cosecha de papa. Ah, eso no sabía. Bueno, me parece haberlo leído alguna vez, pero no lo tengo claro. El primer caso de guerra bacteriológica primitiva que hubo. Está. El tema del Estrecho de Gibraltar. Bueno, el Estrecho de Gibraltar fue decisivo, el paso del Estrecho de Gibraltar. Al comienzo de la guerra, los primeros días de agosto sobre todo, el ejército de África logra pasar el estrecho. El gran factor que tenían en contra era que el grueso de la marina se había dado una sublevación en el sentido contrario. Los marineros y suboficiales se habían rebelado contra los oficiales y se habían apoderado de la mayor parte de los barcos de la flota española. Bueno, pese a todo, logran cruzar el estrecho en grandísima medida por la asistencia italiana y alemana, y también pusieron su contribución las potencias occidentales, prohibiéndole a la flota republicana estacionarse en Tánger, repostar en determinados lugares, le crean algunas complicaciones. Pero bueno, el Estrecho de Gibraltar fue importante. Y... ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Que vos no lo mencionaste, digamos, quizás yo quiero reforzarlo, que una de las causas para mí fundamentales de la derrota es el lugar de Inglaterra. Por eso la pregunta de Gibraltar no es menor. Claro. Porque Inglaterra tuvo una relación estrechísima con Franco desde el día cero. Desde su avión, por el cual cruzó, hasta la financiación y el Duque de Alba y lo que queremos buscar. Siempre están en inglés. Sí. Y, digamos, su actitud no beligerante fue de apoyo, digamos, significativo, y se ha terminado de demostrar, y esto también de alguna manera explica la actitud vacilante de Franco durante la guerra,
Segunda Guerra Mundial, pero Ángel Viñas hace poco ha escrito El soborno de los militares. El soborno de los militares, soborno que facilitó una política ya existente. Los ingleses pusieron a todos los milicos alrededor de Franco plata para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, digamos, y eso está comprobado. Hay un libro reciente que los invito a leer, genial, de Ángel Viñas, digamos, pero que tiene una continuidad respecto de la guerra civil, ¿sí? O sea, uno entiende, o pareciera ver a Inglaterra, el país no beligerante, ¿no? ¿No? Una actitud permanente, conservadora y temerosa de todo avance conservador, como siempre en la política británica, conservador a ultranza de cualquier avance revolucionario mínimo que sea en España. Para completar eso, Diego, hay al menos tres factores que Gran Bretaña orienta o que orienta la acción británica en la guerra. Una es el factor contrarrevolucionario, ver a la República como un espacio rojo bolchevique que hay que evitar que triunfe. Otra es la política de apaciguamiento que seguía Gran Bretaña con respecto a tanto a los fascistas italianos, a veces más sobre los fascistas italianos, a los que pretendía a la Italia fascista separarla de Hitler. Y una tercera línea muy importante, hay otras, es que Gran Bretaña tenía importantes inversiones en España. Entonces la perspectiva de una derrota de Franco a manos de un poder revolucionario socializante implicaba perder las inversiones británicas en el terreno de la minería, en el terreno de la electricidad, la financiera, el capital bancario británico tenía intereses fuertes en España. Y en relación con eso, otro elemento interesante es que Gran Bretaña muy tempranamente planea ser protagonista, y esto suena a conflictos mucho más recientes y otras potencias, plantea ser protagónica por ser la que tiene la libra esterlina, la que tiene el dinero, ser protagónica en la reconstrucción que iba a venir después de la guerra. Tenían planteado esto a más tardar en 1937. Pero quería seguir con una última cosa que ya contestó acá Facundo, este tema de si hay que hablar de guerra civil o de guerra de España o de resistencia al golpe. A mí no me conforma del todo lo de resistencia al golpe por dos razones. Una, hablar de resistencia al golpe me parece que puede tender, no digo que tienda ni que sienta, pero puede tender a subestimar el factor revolucionario. No se hace una revolución, se resiste a un golpe. No se lucha por el socialismo, se defiende la democracia contra el fascismo. Eso es, no es que sea totalmente erróneo, pero es uno de los factores. Y otro es que hablar de resistencia al golpe, y eso comprende que haya terminado habiendo batallas como la del Ebro, para citar la última, donde había cientos de miles de soldados combatiendo de cada bando, más la aviación, más todo el armamento moderno para la época que se quisiera. Eso era una guerra hecha y derecha. Hay un matiz importante que lo he leído en Espinosa Maestre, que es un especialista en la represión franquista y en la guerra en el sur en general. Él dice, hace el trabajo, dice, quizás no podía hablarse de una guerra civil hasta que los franquistas llegan sobre Madrid. El avance sobre Andalucía, sobre Extremadura, tiene mucho de caserío, de cacería, mucho de tropas bien armadas y bien entrenadas que avanzan sobre milicianos semidesarmados sin ningún entrenamiento. Ahora, la defensa de Madrid, como mencionaba acá Diego, no voy a abundar yo sobre la defensa de Madrid, él sabe muchísimo sobre eso, es un episodio ya de una escala y unas características muy diferentes. Hasta ahí. Debe haber quedado algo colgado que no respondimos ninguno de los tres. Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, exactamente. A mí me parece que, por empezar, un tema que es apasionante es la repercusión que tuvo la guerra civil en América Latina en contemporaneidad con la guerra. Es decir, bueno, en Argentina en particular, pero en los restantes países de México a Chile también, fue un gigantesco movimiento de solidaridad, de apoyo a la República Española,
por múltiples mecanismos, y además lo que solía ser bastante ignorado en los últimos años ha sido reivindicado en buena medida, es la participación latinoamericana como voluntarios combatientes en España. Que los que han investigado el tema, uno de los factores que han encontrado como explicación de que esto estuviera medio oculto es que los voluntarios de habla española en gran medida fueron incorporados directamente al ejército republicano, no formaron parte de las brigadas internacionales. Entonces, claro, cuando se se equipara totalmente voluntario a brigadista internacional, que no es cierto por varias razones, no solo por esa, pero queda en la sombra los argentinos o cubanos o mexicanos que eran combatientes del ejército español. Sí, cómo no. Que vos lo has dicho en otro momento, financieramente la ayuda argentina. El rol de Argentina queda de dibujado. Por eso celebro el libro de Daniel, digamos, porque hasta hoy, con esta cosa de que el argentino y español, y que era hijo de español, y se integraba a las brigadas, y está bien, se ha escrito un libro que ha publicado acá el CCC, respecto sí, a los voluntarios del Partido Somaro, Jerónimo Borás, gente de Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, Lucas González, el grupo bueno, de historia de abajo. Exacto, que han, pero también los anarquistas. Digamos, la Argentina tuvo, y además, ustedes tienen que pensar que en los años 30 la inmigración española era un porcentaje de la población argentina muy significativo. Esto lo comentábamos con Daniel el otro día. Leer el diario Crítica, el diario La Nación, en la prensa de todos los días, todos los titulares son el avance de la guerra en España. No había otra cosa, era el principal tema de discusión y de la campaña política de Alvear en el año 36. O sea que, digamos, los posicionamientos y la influencia y la participación en gente, en financiamiento e intento de influencia, porque también hay, yo esto también lo estudio en otra cosa de otro lado, digamos, en tesis de maestría, de influencia, de intentar, principalmente con el grupo de los liberales, vamos a decir, qué posicionamiento tiene frente a la guerra, fue muy significativo. Y creo que hasta ahora no se estudió porque queda opacado al lado del lugar de México, que hubo un apoyo institucional por parte del gobierno en armas de entrada y de un grupo militar, y el exilio partidario posterior, por lo menos del Partido Socialista, pero también del Partido Comunista, se fue hacia México. Pero Argentina es un lugar, diría, principal. Y tanto es así que había al menos tres centrales de solidaridad con España. Una dirigida por los socialistas en estrecha colaboración con la Embajada Española y el Centro Republicano Español, otra dirigida por los comunistas, la FUARE, que era una federación de distintos organismos, y otra que solía llamarse Coordinadora, el nombre era mucho más largo, donde actuaban anarquistas y sindicalistas de diversas tendencias. O sea que toda la izquierda estaba representada con su propia organización. Facundo. Que Alberto había preguntado otra cosa que era sobre la repercusión, querías decir algo sobre eso. Sí, bueno, un poco como vos dijiste, un poco empecé a decir antes, o sea, porque a mí también me suena, o sea, están estas semejanzas. Para mí, quisiera decir, vamos a hacer algo comparativo. Parece que hay diferencia, o sea, vamos a ver por partes. Primero, un proceso revolucionario donde, como suele pasar, el proceso sobrepasa, o sea, cuando se da el proceso, ¿no? Porque esto siempre dice, la verdad es mentira, la masa siempre quiere luchar, ¿no es cierto? Sí, no, está bien, pero cuando luchan, luchan. O sea, cuando se da un proceso revolucionario, tiene que sobrepasar las propias elecciones. O sea, ni los anarquistas, los más partidarios de esto, los más radicales, anarquistas del pueblo, lo están esperando. El programa no lo voy a encontrar ahora seguro, pero el programa para ese momento incluía aumento de salario y modificación de jornada laboral, y expropiación de los facciosos, pero era como, o sea, no era de entrada, cuando vos planteo, bueno, acá tenemos un doble poder, vamos a reducir, cuando se da la situación, sí, lo mismo pasa con los anarquistas. Los anarquistas inicialmente también están, la dirección me refiero, están pensando en enfrentar el golpe. Ahora, vos educaste a un montón de gente que cuando se dé la oportunidad lo que tenés que hacer es colectivizar todo.
Por eso digo la característica del bakuninismo y no otras corrientes anarquistas. ¿Y qué hacen? Paralizan todos. O sea, la medida de lo posible en las regiones en las hasta que se da. Hasta las barberías. Hasta las barberías. De hecho, hay discusiones. En Anarquía Bernelli dice, bueno, yo creo que está bien socializar las grandes propiedades para las pequeñas. O sea, Bernelli, que también es un anarquista bakuninista, va a decir, muchachos, pequeños. No sería necesario. La diferencia, si se quiere, me parece, voy a ser cortito, pero o sea, voy a ir por un lado, que es la famosa película que si no vimos todos, por lo menos la mitad acá, de Chile estoy hablando, que es La Batalla de Chile. La Batalla de Chile a mí me ha pasado verlo con gente que no supiera quién era Guzmán, y que piensan que la hizo el MIR. Patricio Guzmán era tío comunista. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto, no solo que es un gran cineasta, y con un gran documentalista, con una capacidad para mostrar más allá de lo que él opina, sino que eso también marca que esa distancia, que es importante, que es un tema, no es tan grande en Chile como es en España. O sea, si vamos a algo, o sea, Allende discutía con Enrique, está bien porque ahí eran familiares, pero discutía con Enrique, o sea, no era, o sea, Nino discutía con Morera, cuando discutieron fue a los tiros. En Barcelona era una situación que fue bastante compleja, que es mayo, porque en realidad Pierre Vilar la quiere despachar diciendo que sí, ellos también no llamaban a la insurrección. No, claro, nadie llamaba a la insurrección. O sea, llega la policía a tomar la telefónica y eso desencadena un conflicto al que nadie, o sea, de un lado es poner orden, ¿no?, el mundo único y reprimir, o sea, hacer la GPU y lo pasé. Bueno, Bernelli yo no conté, pero Bernelli termina muerto en mayo, ¿no? O sea, bueno, en el caso, decía, va a terminar en ese conflicto. Esa no es la situación en Chile. O sea, la situación en Chile es la de una discusión fuerte, pero no es el enfrentamiento que se va a dar, que se dio en España. O sea, y cierro con esto, una anécdota a mí me parece muy buena de Allende, que es una manifestación, cuando es el conflicto del 72, del lockout, un cartel enorme que dice, este gobierno es una mierda, pero es nuestro. Y Allende contentísimo, o sea, con el cartel. O sea, no lo puedo imaginar a Azaña y no le digo tampoco a otros ministros, Uribe o sea, muy contentos con un cartel así. O sea, contentos en el sentido de decir, bueno, está bien, no están de acuerdo conmigo, pero... Tal vez si se hubiera producido el golpe de Pinochet al Medas, amigo, al Ende, hubiera posicionado... Esas cosas no se pueden saber. Yo quisiera decir una cosa, me parece que, o sea, por ahí, no se pueden saber. O sea, justamente la diferencia en Chile es que no hay guerra civil porque el golpe triunfa. O sea, otra vez, no se pudo frenar el golpe y bueno, y sabemos qué pasó en Chile. Y en parte... Ahora estamos delante, ¿no? Sí. Ya tenemos con las milicias de España como... Sí, Alberto quería contar algo sobre vos. La reflexión superaba la comparación España-Chile eventualmente Argentina. Yo creo que el problema son las enseñanzas de la guerra civil española en relación a los procesos de combate por el poder en América Latina. Es decir, tú lo decías bien, el tema de consolidar para avanzar o avanzar para consolidar. Fíjate que en Chile se da una manera, porque efectivamente, como señalabas, el programa se cumple en tiempo récord y el debate justamente creo que se inclina en ese momento por consolidar para avanzar y no tanto en avanzar para consolidar. Y un proceso que no tiene nada de revolucionario, pero que es un proceso de transformación democrático burguesa, fue el kirchnerismo, tiene el desafío durante la etapa que vivió, no esta que se abre, que va a ser totalmente distinta, tiene el desafío justamente de hacer al revés, avanzar para consolidar y no lo hace. Y ese quizá es el punto neurálgico de el retroceso que se da en ese momento. Entonces, a mí me parece que ese aspecto, como el componente militar, yo insisto, si fuimos a procesos donde tuvimos confrontación de organización militar como estructura cerrada frente a organización militar del Estado burgués,
Es obvio que no sacamos las conclusiones correspondientes del proceso revolucionario y de guerra civil en España, pero no quiero fundamentar lo mío, sino plantear los debates interesantes que se desprenden de estas reflexiones que hacíamos. Sí, una pregunta. Sí, nos quedan 13 minutos, así que hagamos un par de preguntas más, no las 7 que hicimos al comienzo, y no, tratamos de responderlas en la medida de lo posible. ¿Fue la guerra civil española el preludio de la Segunda Guerra? No. Sí. Sí, te escuchamos. No, quería preguntarle si los golpistas de Barcelona, los que fueron vencidos por los anarquistas el 19 de julio, ¿era una fuerza importante o de menor cuantía bastante que la que atacó Madrid? ¿Y alguien gráfico? Una más, dejemos ahí. Bueno. ¿Qué tuvo que ver la incidencia del Vaticano en ese momento histórico? Bien. Esa es rápida. Es claro. Es una pregunta. Pero, bueno. ¿Preparamos café? Vamos a comer. Sí, sí. En realidad sí, está bien lo que fue, porque uno piensa, bueno, es sencilla, no, en realidad la fuerza del ejército de Barcelona es más importante que la fuerza del ejército de Madrid. O sea, en Madrid se acuartelan en la montaña y ya no tienen nada que hacer el ejército. O sea, de hecho Batet es uno de los líderes. Lo que pasa es que, lo que pasa es lo que sabemos, o sea, hay una partición, no del ejército. Hay una partición, no en el ejército, pero sí en la policía. O sea, la guardia de asalto uno esperaría que esté del lado de los republicanos, pero la sorpresa es la guardia civil. Y no solo la sorpresa es la guardia civil, que está del lado de los hermanos republicanos, de los anarquistas, o sea, de las milicias, sino que inclusive con la guardia de asalto, lo que pasa es lo que pasa en otros procesos, que pasa en algunos procesos revolucionarios y en otros, lógicamente, ¿no? Que es no, que se pasan de bando, o sea, guardias de asalto y civiles sacándose el cinturón y dándole el arma a los que tienen enfrente, y otros tirando, o sea, acá solo mata a un guardia civil con ametralladores, ¿no? Es que, pero lo cierto es que ese, la guardia civil fundamentalmente de conjunto y la guardia de asalto, que es del lado de las milicianos, el ejército era una fuerza importante, pero esa situación termina siendo superado, digamos. Eso lo debo decir. Existe hoy un gran debate en eso, que creo que es si las fuerzas anarquistas son el rol central o la guardia civil y la guardia de asalto que responde a compañías o al gobierno leal es lo que decide. Digamos, están esas dos visiones enfrentadas y cada uno, digamos... No estaban sobrevaluadas, es decir, los anarquistas, por ejemplo. No, definitivamente el anarquismo barcelonés, Oliver, García Oliver y quien quieras, acaso, una fuerza infernal que seguramente influyó en que los guardias civiles y guardias asaltos, muchos con ganas de pasarse a la sublevación, se mostraran leales. O sea, la fuerza popular y el anarquismo, que no tenía un armamento poderoso para enfrentar al ejército o a Godet, pero sí tenía su armamentito guardado, que cuando levantaron, era una fuerza poderosa de presión frente a las mismas fuerzas leales que decidieron el conflicto en Barcelona. Una cosa chiquita, sobre eso chiquita. Básicamente se afanan un barco de arma. Estaba el barco ahí, y no lo dejaba. Había una disputa entre el gobierno republicano y el gobierno de Cataluña a ver de quién era, digamos, antes de que se dé el golpe. Los anarquistas se roban el barco, la Guardia de Asalto, o sea, hace su trabajo y obviamente es fácil descubrir que se puede haber robado ese barco. Así que llegan al local, creo que era el Panaderos, y nosotros, aparte fugando las armas con un camión de leche, obviamente no se llevaron todas, se llevaron la mitad, el gobierno de Cataluña recupera la mitad. Lo que resuelve eso es que quedan armados los anarquistas, el POM, y por otro lado, también el gobierno de Cataluña. El que no queda con esas armas es el gobierno republicano central. Ya está. Sobre el tema de la influencia del Vaticano,
más que de la influencia del Vaticano, lo primero que hay que hablar es de la influencia de la Iglesia española, que se proyecta sobre el rol del Vaticano. Un monje benedictino historiador, pero pro-republicano, nacionalista catalán en realidad, Hilari Raguer, dice y escribe que la Iglesia se echa en los brazos de los sublevados. Los primeros documentos, incluso de Franco, no hablan de religión. Hacen otra argumentación más ligada al caos, más de un golpe militar clásico que viene a poner orden frente al fraude electoral, frente a la pérdida de la seguridad pública, etc. La Iglesia, desde el primer momento, se manifiesta por Franco y transforma el golpe semifracasado que redunda en guerra civil, ellos lo transforman en cruzada. Y ahí hay que decir algo sobre el término guerra civil. El franquismo rechazó abiertamente el término guerra civil durante toda su historia. Ellos hablaban de movimiento nacional, de movimiento salvador de España, de cruzada por Dios y por España, de guerra de liberación, aunque nos suene izquierdista a nosotros la denominación, pero ellos... Y el propio Raguer cuenta que en los 90 va... No me acuerdo cuál de los archivos históricos españoles, pero uno de los que seguía en manos de franquistas o neofranquistas, y él dice, sí, yo soy investigador sobre la guerra civil. Y el bibliotecario le dice, ¿querrá usted decir la guerra de liberación? Es decir que, muerto Franco, muchos años después se resistían a ese término. O sea, reivindicar como guerra civil era una bandera republicana en una época. Esto no quiere decir, esto no hace certero la denominación de guerra civil, es un debate que puede seguir, pero es un elemento a tener en cuenta. Daniela, ya querían creo que hacer comentarios. Sí, pero perdón, quería responder brevemente lo del preludio de la Segunda Guerra Mundial, si era el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Y en más de un sentido, sí. Digamos, las que van a ser las potencias del eje hacen, sobre todo, los dos, hacen un avance más allá de sus fronteras, que empieza con la agresión de Mussolini a Etiopía, sigue con la ocupación de Renania, después va a ser la participación en la Guerra Civil Española, la ocupación, la anexión de Austria, el avasallamiento de Checoslovaquia con el Pacto de Múnich. Es más, había conciencia en el bando republicano que se iba a producir una guerra, al menos europea, de vasto alcance. Y Juan Negrín, el primer ministro, tenía la consigna resistir es vencer, en parte remitiendo a la posibilidad de que estallara la guerra europea estando en curso la guerra civil y entonces quedaran de alguna manera imbricados los dos conflictos y la República Española se convirtiera en un aliado de un eventual choque entre lo que después más o menos se dio. Así que sí se puede decir en más un sentido que era el preludio, aparte también se puede decir que era un preludio en lo técnico-militar, en lo que mencionábamos antes, el campo de prueba del armamento más moderno, actualizado y poderoso que había en la época. Pero, ¿qué querías decir vos, Allán? No, yo quería, si me ocurre pensar, que si la Iglesia se pone del lado de Franco, Franco no había dicho nada antes, y después de la batalla de Barcelona, que limpiaron a no sé cuánto cura, es muy probable que eso pudiera haber dado una interpretación hacia que si lo de la República no volteara todo lo cura, mejor lo quedamos con un franquista. Totalmente. No. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que... O sea, a ver, hay una cuestión, ¿no? Obviamente, la misma razón por la cual se van los empresarios de Cataluña y de otros lugares a decir, oh, vino el comunismo, me voy. O sea, obviamente genera esa reacción. Pero no solo la Iglesia tiene esa política desde antes, sino que no hay que olvidarse un detalle. Vos decís Barcelona está bien. En el País Vasco, los que fusilan a los curas son los nacionalistas. Sí. Que los curas del País Vasco están con el Partido Nacionalista Vasco. O sea, y un ejemplo, si bien digo, el conjunto de la Iglesia como jerarquía, institución, toma claramente partido por los nacionalistas, no es el caso de los vascos. Cuando lleguen y les piden, por favor, o sea, no es el Vaticano está mirando el techo, pero hay un par de obispos que dicen, por favor, que me fusilen, fusilen a todos. ¿Por qué? Porque estaban con el Partido Nacionalista Vasco.
Y un ejemplo más de estas cuestiones de internas que uno conoce siempre en la iglesia, o sea, gente que piensa otra cosa, se fue famoso durante la República, es Jiménez Fernández. Jiménez Fernández es ministro de Agricultura de la SEDA, o sea, el gobierno de la derecha, el sienio en el medio, el gobierno de derecha, que es la SEDA de los radicales. Jiménez Fernández es de la SEDA y trata de salvar algo de la reforma agraria de Marcelino Domingo, que ya era cualquier cosa, o sea, tenía un montón de problemas, por ejemplo, o sea, límites a la propiedad. Ahora España, heredado del feudalismo, esta cuestión de las tierras dispersas, entonces el conde de la Gran Siete decía, no, pero miren, no cumplo los tantos hectáreas para expropiar, porque tengo esta, por eso no lo cumplo. Entonces, ay, no lo podemos expropiar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el medio asume Jiménez Fernández. Jiménez Fernández quiere salvar algo de eso. O sea, quiere hacer algún tipo de reforma. Y el argumento, ¿cuál es? Claro, las encíclicas. Las encíclicas no de Pío. Obviamente no decía nada, sino las viejas encíclicas de León XIII. La argumentación de varios, hay un diputado famoso, la mamía Clara, que dice, si el Papa dice eso, yo pido la comunión. Claro. Si nos van a quitar la tierra con las encíclicas, nos hacemos sismáticos. Bueno, obviamente Jiménez Fernández termina renunciando. O sea, hay un pequeño sector que plantea otra cosa, pero le va mal. ¿Por qué yo dije sí? Porque es un factor que juega. Es decir, se calcula que más de 6.000 sacerdotes o monjes son muerto de una manera o de otra, fusilamiento incluido por la República. Es un factor a tener en cuenta. Ahora, totalmente de acuerdo con Facundo, es que la posición de derecha extrema de la Iglesia Católica venía de mucho antes, incluso en el terreno político electoral. Tanto es así que los campesinos, cuando ganaba la derecha, decía ganaron los curas. O sea, en el pueblo, el cura era el solía ser, no en todos los casos, pero era uno de los representantes máximos de la campaña electoral por la derecha, y el púlpito de la iglesia era un lugar donde apostrofar contra los bolcheviques, los rojos, los masones, y llamar por lo tanto a votar por las fuerzas del orden. Sí, dale. No olvidar a los reyes, el poder. Sí, ya lo hemos dicho. Sí, no se puede olvidar el poder de la monarquía. Sí, estaba la monarquía. Sí, pero la monarquía la echan en la monarquía. Continúa por eso. Seguro, pero en el 36 la habían echado. Incluso el poder que tenía la iglesia sobre las mujeres a la hora de votar. Totalmente. Tanto es así que había gente de izquierda que se oponía al voto femenino pensando que iba a favorecer a la derecha. Estamos en la hora. Una cosita iba a decir, sí, dale. Un matiz entre la Iglesia española y el Vaticano. Sí. La posición del Vaticano no fue inmediata, apoyo aunque sí simpatizante. Francesc Cambó, un personaje muy importante de la Argentina, pero un catalanista de derecha muy significativo, se apuró rápido a sacar un libro que todavía se puede conseguir con la introducción de Paul Claudel en Francia, La persecución religiosa en España, donde se muestra la foto de los asesinatos y demás. Su intención era presionar con eso el Vaticano para que definitivamente tome posición al lado de Franco, que no tenía una posición abierta, pública, y ese libro se difundió también mucho en la Argentina. Francesc Cambó hizo mucho para difundirlo acá, para que el catolicismo local hiciera propaganda realmente a favor de Franco. Otro tema conflictivo dentro del catolicismo es que el sector no desdeñable de la intelectualidad católica francesa rechaza la idea de Guerra Santa, condena la represión franquista. El más significativo, que participa también en una discusión acá con los católicos de acá, es Jacques Maritain, filósofo católico de primer nivel a escala mundial. Estamos en horario y en cualquier momento nos vienen a echar. Pues estamos. Ojo, a ver si desencadenamos una guerra civil. Yo les recordaría el tema del libro para los que estén interesados. No es por hacer propaganda, pero ya la hizo Diego la propaganda. Y quería agradecer en nombre de los tres a todos por la numerosa y atenta audiencia que ha habido. Lamentablemente siempre pasa en estos casos que cuando mejor y más apasionada se empieza a poner la discusión, se nos termina el tiempo. Pero bueno, es uno de los... Los españoles no opinaron nada, ¿qué onda? ¿Hay programada una segunda parte? Última palabra. ¡Viva la República! Esta vez no lo hacemos.
hasta 800.